who's your champion? Grover's my favorite. Blake Belladonna. Customize your champion. There's too much wrong in this world to just stand by and do nothing. Inequality, corruption, someone has to stop it. The battle is about to begin. Thanks for the healing. Hey, ouch! Gotcha!
come in black? Or maybe purple? To the abyss! Give them hell! Enemy double! Triple kill! Ugh, why are my ears tingling? I don't like that. Thank you.
asesino. Empatado en primer lugar. Perdiste el primer lugar. Empatado en primer lugar. Perdiste el primer lugar. Empatado en primer lugar. Lugar. Vas en primer lugar. Vas en primer lugar. Thank you.
Quedan 5 minutos. Fin del juego.
I didn't care for them taking him to school, whatever. And he showed up one night and demanded. Asesino. En primer lugar. Vengan.
number two or the number one class member. Look at you three pretties on there. Casa Recompensas. Vas en primer lugar. Casa Recompensas. Calavera tomada. Calavera conseguida. Destino trasladado. Destino trasladado. Casa Recompensas. Calavera tomada. Calavera conseguida. Destino trasladado. Calavera tomada. Destino trasladado. Casa Recompensas. Calavera conseguida. Calavera tomada. Casa Recompensas. Calavera conseguida. Destino trasladado. Calavera tomada. Casa Recompensas. Calavera conseguida. Destino trasladado. Destino trasladado.
venganza. Calavera tomada. Destino trasladado. Destino trasladado. Destino trasladado.
Slayer. Kill your opponents and claim victory. This accolade is well deserved. Oh.
victory. Lock their shields. Minutes remaining. Tactical Slayer. Thank you.
the lead. Jack, destruye la puerta. ¿Qué hacen aquí? Sacarte de aquí. Toma, ponte esto, vas a necesitarlo. Esto podría meterlos en problemas. Ya no, la situación ha cambiado. Es tu padre, te necesita. ¿Mi padre? Él ya no está, Anya, murió. No, está ahí. Y te necesita. Anya, espera. ¿Qué diablos está pasando? Anya. Espera. Los locos irrumpieron en su casa y llamó para... Adiós. ¿Qué demonios están haciendo aquí? Van a lograr que los maten a los dos. ¡Vamos, papá! ¡Vine a sacarte de aquí! Tengo que salvar mi investigación. ¿Entiendes la importancia que tiene? ¡Papá, mantente cubierto! ¡Bien, todos a cubierto! ¡Desplieguense por la pared! Siempre se interesó por el trabajo de mi padre, su investigación. Intentó salvar su trabajo, y yo intenté salvarlo a él. Desobedecí las órdenes, y nos costó la batalla. La guerra continúa.
seguía sin poder salvar a mi padre. No se puede salvar a todos. Primera vez. Hey, Phoenix, ¿buscas a Santiago? Está bien, ya sé dónde encontrarlo. Tallos Lambents detectados. Equipo de respuesta de daños a la cubierta del hangar. Personal en alerta. Vamos, Dom. Ponte la armadura. Tengo que ocuparme de unos cultivos. Si no crecen, no comemos. ¿Recuerdas? Creo que los rábanos pueden pasar un rato sin ti. Ok. Acabemos con esto. Cubierta 2, aseguren las escotillas. Equipo, tienen que prepararse para la llegada del Raven. ¿Vuelve el Raven? Sam y Cole fueron por suministros. Quizá Bert olvidó su cartera. Estos tallos me dan escalofríos. Sí, incluso cuando son vainas vacías, siento que va a escupir pólipos, tú sabes. Jace, tenemos trabajo. Hay muchos tallos afuera. Bueno, bueno, un segundo. ¡Mierda! ¡Doy por poco y acierto! Ese caramelo tiene como 10 años, amigo. Vas a vomitar. Ah, bueno, estoy dispuesto a pagar ese precio. Muchachos, 6C, ahora. Aquí el capitán Michelson a toda la tripulación. Hemos entrado en aguas Lambent. Pasamos a alerta 1, listos para la acción. Ahora es mío. Por lo menos el viejo aún se toma la amenaza en serio. Parece que la gente olvida cómo acabamos así. Ojos que no ven, corazón que no siente. Bueno, yo no. Esas malditas cosas siguen ahí y yo voy a estar preparado. Eso cuando tengas uno subiendo por tu pierna. Sí, sí, lo entiendo. ¿Estás haciendo el crucigrama? No, realmente no. Ya conoces las reglas. Hazlo en otra hoja de papel. Lo vas a estropear para el siguiente. Tienes que saberte de memoria cada línea de ese libro. ¿Cuántas veces lo has leído? ¿10? ¿11? 9. No me atosigues, amigo. Puede que esta vez tenga un final distinto.
Oye, Phoenix, ¿ocupado? Afirmativo. Te has interpuesto entre Dom y sus rábanos. Espero que sea algo bueno. ¿Bueno? No creo. ¿Sorpresa? Sí. Adivinen quién acaba de resucitar. ¿Y hay premio si lo adivino? El presidente Prescott. No me digas. ¿Querrás decir el ex presidente Prescott? Ese idiota nos abandonó hace 18 meses. ¿Qué espera ahora? ¿Una alfombra roja? Eso quiero averiguar. Acorazado sobre. Esperen. Aquí KR-01. Solicito permiso para aterrizar. Un pasajero del presidente Prescott. KR-01, aquí Sovereign. Tienen permiso para aterrizar. Cubierta preparada. Me pregunto de dónde habrá sacado Prescott un helicóptero. Seguro que no se largó con uno. No ha llamado, no ha mandado flores. Me muero por escuchar esta mierda. Yo iré por las palomitas. Maldita sea, estos tallos van a causar daños de verdad algún día. Tipo de luminoso. Gran momento para debutar. Vamos, muchachos, sumamos. Esperaremos a que la cubierta se hace. Ayudaremos cuando podamos. 01 fuera. Arranco. Todo despejado. Sovereign KR-01, tienes permiso para aterrizar. Estamos subiendo el elevador delantero. Espera. Recibido, Sovereign. Apuesto a que se presenta como si nada. Será mejor aterrizar ese bonito Raven con cuidado. ¡Bienvenida de los sobrevivientes! ¡Desmantelen el helicóptero! ¿Crees que sabe que la COG se vino abajo tras su desaparición? ¿Crees que le importa? Presidente Prescott, bienvenido a lo que queda de la COG. Tendré respuesta para todos, damas y caballeros. Pero más tarde. Debo ver al coronel Hoffman inmediatamente. Hoffman nos dejó hace casi tanto tiempo como usted, presidente. ¿Está muerto? Se marchó para llevar un grupo de civiles a Anvil Gate. El capitán Michelson es ahora el oficial al mando, aunque no es que nos quede un gran ejército. Será mejor que hable con el capitán. Tengo una misión para él. Oh, y sargento Phoenix, tú querrás ver esto. Espero que no sea su lista del súper. Vamos a ver. ¿Y ese puto quién demonios se cree que es? Prescott va a descubrir que un expresidente no cuenta una mierda para Michelson. ¡A sus puertas!
puestos. Ahora, los Lambert han abordado una alerta. ¡Los atacan! ¡Sacan en oleadas! ¡Vamos! ¡Cuanto antes más! Dicen que no hay dos ni tres. Sí, buena idea. Subamos y veamos qué hay en el disco. Marcus, ¿subimos al 6, o qué? ¡Ahí! ¡Por fin! Marcus, si recibes este mensaje y sigues vivo, necesito tu ayuda. ¡Ay, Dios mío! Estoy pidiendo ayuda, de verdad. Marcus, por favor. ¡Es tu padre! Escucha. Sí, me di cuenta. Es complicado y no tengo mucho tiempo. No, un momento. Creía que... Déjalo, Jace. Los locos me tienen prisionero. Tengo una solución para el problema de los Lambents. Creen que también podrán usarla para matar humanos, pero no se dan cuenta. Marcus sabe algo sobre el Lambent. Y parece más viejo que cuando... Bueno... Que cuando lo vimos morir. Ya lo sé. Si aún sigue vivo, tengo que encontrarlo. ¿Hay algún modo de saber cuándo se grabó esto? No hay ninguna fecha. Espera. No se dan cuenta de que no salvará a los Locust. Cera se muere, Marcus. Todo el planeta está infectado. La emulsión lo está matando. Siempre fue la emulsión, ¿sabes? Y yo puedo detener. Ahora lo entiendo todo. Llevo años intentando contactar contigo, pero me tienen... ¡Maldita máquina! Bird nunca está cuando lo necesitas. ¡Atención! ¡Prepárense para impacto! Encontraré cómo decodificar el resto del disco, Marcus. Lo encontraremos. ¡Vamos! ¡Todos fuera! ¡Acabemos con estos cabrones! Aquí el presidente. Genial, ahora quiere café. Me atacan en el camarote del capitán. Michelson está mal herido. No puedo detenerlos yo solo. Necesitamos ayuda de inmediato. ¡Esto! ¡Aquí viene! ¡Aguante! ¡Vamos, rápido! ¡Tenemos que llegar ahí! ¡Prescott no puede encargarse de esto solo! ¡Lanzando granadas!
en los controles. ¡Suban el elevador de cubierta! ¡Enseguida, Phoenix! Tienes que despegar. ¿Por qué no? Buscaremos a alguien que lo haga. Ah, muy bien. Espera. Michelson está muerto. Phoenix, baja al hangar. Atacan los helicópteros. Tenemos que despegar inmediatamente. ¿Está herido? Sí, pero yo... Entonces quédese aquí y no se mueva hasta que volvamos. ¿Entendido? Intentaré que no me maten, sargento. Muy bien, haga eso. No soy muy hablador, pero cuando vuelva, quiero que tengamos una buena charla. Volveré a prestarle primeros auxilios en cuanto los helicópteros estén lejos, ¿sí? Debimos haberlo esposado por si se le ocurre hacer otro acto de escapismo. No irá a ningún lado sin su helicóptero. Delta Langar, unidades KR. ¿Hay alguien ahí abajo? ¡Tenemos que volar a esos Raven! Delta, aquí KR-03. Atacan mi pájaro, pero mi tripulación está abajo. Necesito ayuda. ¡Resista! ¡Estamos en camino! ¡Mierda! ¿Oíste? ¡Parecen más pólipos! ¡Ah, mierda! ¡Están en las tuberías! ¡Acaben con ellos! ¡Los espero, piloto! Necesito municiones. Thank you.
muerto, sargento, si te refieres a eso. Solo preguntaba. No me gustaría volver a perderlo. ¡Casi llegamos! Solo tenemos que pasar por el almacén. Aquí abajo se puso muy feo, Phoenix. Hemos perdido muchos hombres y todavía hay dos Raven que no pueden despegar. Bien, nosotros nos encargaremos. Dame eso. ¡Vamos! ¡Saquen ese helicóptero de aquí! El operador del elevador está muerto. Tú ocúpate de hacer volar ese Raven. Nosotros del elevador. De acuerdo, gracias, Phoenix. Nos retrasamos, 01. Hay que acabar con unos luminosos. Estoy atrapado en la Bahía 3. No me vendría mal un poco de ayuda. ¡Resistan! ¡Estamos en camino! Necesito municiones. ¡Mierda! ¡Mierda!
Prende el motor, sube el elevador. ¡Oh, mierda! ¿Qué diablos es eso? ¡Eso no es un tallo! ¡Cuidado! ¡Está por punto! ¡Es un puto Leviathan! ¡Vamos, atacando con todo lo que tengan! ¡Ay, mierda! ¡Esa puta cosa es gigantesca! Y acabemos con ese cabrón antes de perder a alguien más. ¡Busquen los controles del elevador! ¿Huelen el humo? ¡Prepárense para evacuar! El personal secundario debe dirigirse a los botes salvavidas. Repito, ¡prepárense para evacuar! Eso no sonó muy bien. ¡La cubierta está ardiendo! ¡Inúndenla! ¡Si se propaga, perderemos los depósitos! ¡Busquen una válvula y activen las bombas de riesgo! Sin municiones. ¡Estamos bloqueados! ¡Abran la válvula! ¡Una! ¡Tenemos que abrir dos más! ¡Hay más lames en la cubierta! ¡Buena bomba!
conseguimos controlar el incendio, perderemos todo el barco. ¡Agarren el extintor! ¡Tenemos que apagar el incendio! ¡Toma el extintor! Esa cosa no entiende indirectas. ¿Todos están bien? Esto parece ingeniería. ¡Es un milagro que estemos vivos! ¡Marcus! ¡Ese sí es un hijo de puta grande y feo! ¿Cómo? ¿Ves esa mierda? Tenemos una vista fantástica. Estamos cruzando el puente encima del barco. ¿Crees que podrías matarla desde tu posición? ¿O de forma científica? ¡Tenemos que sacarle el cerebro por el culo! Bien, haz que Berth piense en algo. ¡Vamos! ¡Veamos cómo volvemos a esa cubierta de vuelo! ¡Que todos los botes salvavidas partan! ¡Repito, todos los botes salvavidas partan! ¡Tengan cuidado! ¡Miren! ¡Está atravesando la cubierta! El genio Rubio tuvo una idea. ¿Puedes llevarlo a la parte delantera para provocarle un dolor de cabeza? Los animales me adoran. Espera, Cole.
Seguramente estará recuperado. Hey, Carmine, ¿está todo bien? Estás muy callado. Alguien tiene que estarlo. Bert habla hasta por los codos. Si quieren lo amordazo. Solo pídanlo. Recuérdenme por qué pensamos que Hanover era un buen lugar para buscar suministros. Debes confiar en que el tren Cole encuentre las provisiones. Es mi territorio, territorio Cougar. Sí, porque eso va a ser muy útil ahora. Enterado 70, te llamaremos si encontramos algo. Recibido. Buena casa. Este es tu hogar, ¿no, Cole? Elegante. ¿Ha cambiado mucho desde que te fuiste? ¡Ey! Todo el maldito mundo está igual. ¡Salgamos de aquí! ¡Ey, ey! ¡Miren eso! Supongo que era un puesto avanzado de los sobrevivientes. Creo que no murió de causas naturales. Ah, ¿en serio, doctor? Sí, llámalo intuición femenina. Yo dije que sería perder el tiempo. Debe haber más puestos de avanzada por aquí. ¡Sigamos buscando! Digo que este lugar está lleno de bichos. Ya sabes lo que significan los tallos, pólipos.
No hemos visto un pólipo en meses. Relájate. ¡Oh, Bert! ¡Mira! Esa casa de ahí. Nos imagino a ti y a mí. Un par de niños, un perro. Sí. Y mi frasco de píldoras para suicidio. Genial. Así no tendré que envenenarte la cena. Sí, algún día me echarán de menos. Solo si alguien me da un codazo. ¡Calma! ¡Tranquilo, amigo! ¡Pónganlos seguros! ¡Eh! ¡La Koch viene a civilizarnos! ¡Ay, yupi! Oye, estamos en el mismo barco. Solo queremos comprar comida. Bueno, no tenemos comida de sobra. Y si tuviéramos, no se la venderíamos a ustedes, los idiotas de la Koch. Pero les daré una ración de tocino por ella. Oh, tocino. Acepte el trato, Cole. No he comido tocino en 6 meses. Gracias, pero no. ¿Hay más campamentos por aquí? Algunos. Pueden probar en el almacén del muelle o en el estadio. Claro, antes tendrán que pasar por todos los luminosos. Pero para unos héroes como ustedes, eso es pan comido. Vaya, son un poco antisociales, ¿no? Se dice pendejos. Vamos, aún tenemos opciones. Incluso hay una vieja tienda de comestibles por aquí. Veamos si mis cupones todavía sirven. Qué pena que no esté Jack para abrir la puerta. Cómo extraño al muchacho. ¡Ey! Todavía no es chatarra. Estoy buscándole una fuente de energía. Estará como nuevo en un abrir y cerrar de ojos. ¡Abramosla a la manera, Delta! ¡Oye, Bert! ¡Sube y te daré un empujoncito! Sí, pero más bien no, gracias. Sea, es un nuevo récord del mundo de fealdad. Yeah!
listo para la acción. ¡Disparen a las vainas! ¡Bloquead mi disparo! ¡Tenemos más! ¿Cuál de ustedes es el siguiente? Tal vez fui demasiado duro con los pólipos. Creo que los prefiero a estos nuevos luminosos. Cole, seguro que sabes dónde está la tienda. Cuando eras estrella del Trash Bowl, ¿no tenías gente que hacía los mandados? Sí, seguro que uno de ellos me dijo dónde estaba mientras me hacían manicure. ¡Sigue adelante! La tienda debería estar adelante. Cortemos por aquí.